Hoy les traigo un video diferente. Les quiero mostrar distintos hilados, estambres, y contarles para qué se usan, para qué están recomendados. Hay muchos, como ven, muchos tipos de hilados que se usan para diferentes cosas. Y a veces uno se pierde y no sabe bien qué es el mejor hilado, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando queremos tejer para bebés, vamos a elegir hilados acrílicos porque son hipoalergénicos. Entonces estamos seguras de que no le van a hacer ningún tipo de daño al bebé. Usamos este tipo de hilado. Este, bueno, yo les muestro marcas argentinas, pero en los distintos lugares lo pueden pedir por el tipo de hilado. Esto es acrílico de bebé. Es un acrílico muy finito con el cual podemos hacer mantitas, chalecos, saquitos, escarpines. Todo lo que quieras tejer para el bebé se usa, se teje con este tipo de hilado, que viene en un montonazo de colores. Todo esto que ven acá es hilado de bebé. Es muy finito, se teje con aguja 3. Y para adultos es muy lindo para tejer con hebra doble. Si vos tejes hilado de bebé con hebra doble y una aguja grande, 5, número 5, número 6, y haces, por ejemplo, un cuello, te queda un cuello soft y suavecito, divino. Así que les recomiendo que hagan esa prueba también. Los hilados para bebés vienen lisos y matizados. Este, por ejemplo, es un matizado con motitas que queda muy lindo. O vienen así de colores, hay un montón de colores. Y verán que la variedad de color es amplísima. Así que si es para bebé, acrílico de bebé, que es el que finito que se teje con aguja 3. Ahora, si por ejemplo queremos hacer una cortinita o un visillo para la cocina o para esas puertas de maderas antiguas que se les pone una cortinita de crochet y queda hermoso, ¿qué se recomienda? El hilo de algodón finito. El hilo de algodón finito también se llama 8/3 y viene tanto en madejas como en ovillos. Les quiero mostrar el grosor, porque acá está doble. Este es el grosor, es bien finito. Se teje también con aguja 3, como el acrílico de bebé tiene el mismo grosor. Y es un hilado que casi no pesa, entonces está buenísimo para hacer cortinitas. También se usa para hacer centros de mesa, pero es muy finito. Si vas a hacer un mantel, por ejemplo, sabes que con este hilado vas a tejer, tejer y tejer. Otro material para hacer visillos y cortinas y centros de mesa también es el macramé peruano o hilo peruano, que es un poquito más grueso, pero también se teje con 3,5 como mucho. Es un hilado finito, pero un poquito más grueso que el hilo de algodón. Viene también en todos los colores. Y acá tenemos el conocidísimo macramé. No es la técnica macramé, es el hilado macramé. El macramé se teje con aguja 2,5 o 3 y es divino para carpetitas y mantelitos no demasiado grandes. Este tipo de material, el hilo peruano o el macramé, los dos son muy similares, nomás que el peruano es un poquito más grueso. También sirven para prendas, pero es un hilado que queda un poco duro. También es hipoalergénico, pero para, por ejemplo, para prendas de bebé queda duro. Yo no se los recomiendo por eso, porque no se puede tejer muy apretado y queda así medio duro. Tiene un brillito hermoso, pero es mejor para cosas así que decoren el hogar o hacerse, por ejemplo, un chal quedaría hermoso con hilo peruano. Opciones hay un montón. Siguiendo con los hilados finitos, que también sirven para chicos, está el cashmilon de verano. El cashmilon de verano es muy finito, se teje con aguja 2,5 o 3, no más grueso que eso, y también es hipoalergénico y es un hilado muy lindo y tiene un lindo brillo para tejer. Hay un montón de colores, yo en este momento tengo estos, pero hay muchísimos colores, la variedad es enorme. Los mandalas, vieron que yo tejo muchos mandalas y fundas de mate y cosas de decoración para el hogar, las tejo con hilo de algodón 8/6, es el grosor medio. El hilo de algodón, los más comunes, es 8/3, que es el finito, 8/6, el de grosor medio, y 8/8 es el más grueso. El hilo de algodón 8/6 son todos estos colores que ven acá. Y sigue y sigue y sigue para abajo. Y con ese tipo de material hacemos los mandalas que ven ahí en la pared. El hilo de algodón viene en ovillo o en madeja.
y se teje dependiendo de qué es lo que queremos hacer con aguja 3, 3 y medio o 4. Los amigurumis se recomienda tejerlos con este tipo de hilado. Si vas a tejer un amigurumi, lo vas a hacer con aguja 3 para que te quede apretadito. Si vas a hacer un mandala, puede ser aguja 3 y medio o 4. Si vos sos de tejer suelto, siempre achicás un poquito la aguja. O sea, que en vez de 4 vas a usar 3 y medio. Si sos de tejer muy apretado, usas aguja 3 y medio. Eso lo vamos ajustando según cómo tejemos cada una. Y ya pasando a los hilados más abrigados, tenemos, por ejemplo, el acrílico semigordo, que en este caso es un matizado. Es un acrílico que se llama 4/7. El acrílico 4/7 viene en todos los colores lisos y en unos matizados muy lindos como este. Y se teje con agujas 5 o 6 dependiendo del efecto que le quieras dar a lo que estás tejiendo. Pero como es un hilado más gruesito, también avanza más rápido el tejido. Les quiero mostrar la diferencia. Esta es una madeja y este es el mismo color ovillado. Ven que los cambios de color son más seguiditos de lo que parece acá. Queda hermoso cuando está tejido, es un color que queda precioso. Acá les muestro una madeja de acrílico 4/7 en color liso, pero ven que hay un montón de colores. ¿Qué podemos hacer con un acrílico 4/7? Podemos hacer zapatos, botitas para dormir, zapatitos para dormir. Podemos hacer mantas, gorros, bufandas, pulóveres, chalecos, lo que quieras hacer de abrigo. Es un tejido que queda gordito, porque el hilado es gordito, así que queda muy abrigado. Es lo que a mí más me gusta usar para cuellos, cuellos infinitos, bufandas, gorros y guantes, porque queda recontra abrigadito. Es un material muy suave, es la misma composición del acrílico de bebé, nomás que es más grueso, pero es hipoalergénico. Entonces se puede usar tranquilamente sabiendo que no le va a dar alergia a nadie. Y por acá tenemos ovillitos de cashmilon, que es acrílico, se llama cashmilon pero es acrílico, más chiquititos. Estos son de 40 gramos, entonces son ideales para trabajos chiquititos o para cuando querés, por ejemplo, hacer un gorro de muchos colores y no tener que comprar el ovillo grande de 100 gramos. Vos tenés que pensar que un gorro lleva más o menos 100 gramos. Si vos querés hacerlo de dos o tres colores, no te vas a comprar un ovillo de cada uno. Podés comprar estos que son chiquititos y entonces podés combinar y no tenés tanto sobrante de lana. Estos se han hecho pensando en el bordado mexicano, porque entonces uno se puede comprar muchos colores y tenés poquita cantidad de una variedad grande de colores. Después tenemos, por ejemplo, hilados sedificados. Este es un acrílico sedificado que sirve para cosas de bebé, pero es un hilado que queda pesado. Fíjense la diferencia de tamaño. Los dos tienen 100 gramos. Este tiene 100 gramos y este también. ¿Eso qué quiere decir? Que este rinde menos y la prenda queda más pesada porque lleva más cantidad de hilado. Pero si lo que vos querés hacer, por ejemplo, es un sobre, un clúster tipo carterita, tamaño sobre, una cosa como esta no te va a agregar mucho peso y queda muy lindo porque fíjate que tiene un brillo hermoso. Entonces está bueno conocer distintos tipos de hilados para ver qué elegimos según lo que queremos hacer. Y ahora les quisiera mostrar algunos hilados y un trabajo terminado para que se den idea de cómo queda. Por ejemplo, este es un hilo de algodón con lurex. No sé si se llega a ver la hebrita. Es un hilo de algodón turquesa que tiene un lurex de un turquesa un poquito más oscuro. Y así queda cuando está tejido. Esto es una musculosa tejido con ese material. Este top está tejido con hilo de algodón 8/6. Esas rayas están hechas cambiando de color. No es que el color venía de esa forma. Pero ven cómo queda perfectamente tupido y tapa. Y se puede usar sin ropa interior sin ningún problema. Todos los mandalas están tejidos en hilo de algodón 8/6 y aguja 3 y medio. Y acá les muestro un último hilado. Esto es algodón 27 cabos. Es el que se usa para tejer macramé, la técnica de macramé. E incluso es para hacer, por ejemplo, individuales, alfombras, ese tipo de trabajo que necesita un poco de un material de un poco más grueso. Hilo de algodón, 27 cabos. No nos vamos a poner a contarlos, pero se supone que tiene 27
de esos hilitos. Bueno, y así tienen más o menos una idea de algunos hilados. Hay muchísimos hilados más, pero estos son los que más se encuentran, los que se encuentran más fácil y los que uno usa más seguido para hacer diferentes trabajos. Después, en otro video, les conté cómo se calcula el precio de los tejidos dependiendo de los gastos de los materiales que vayamos a usar. Y les voy a hacer un tercer video en el que les cuento más o menos qué cantidad de material llevan las distintas prendas para tener una idea cuando uno va a comprar. Siempre es mejor comprar un poquito de más que de menos y abastecerse en tiendas como la mía, que si uno le vende a la clienta un ovillo de más, lo pueda venir a cambiar si le quedó el ovillo entero y no lo usó. Yo siempre prefiero que se lleven uno de más y que no se queden cortas. Ahora, si te sobra un ovillo entero, me lo traes y te lo cambio por otra cosa. Esos son los lugares donde hay que comprar, porque muchas veces uno se equivoca en la cantidad de material. Uno se puede equivocar comprando de más o comprando de menos. Eso puede pasar. Así que bueno, espero que este video les haya servido para orientarlas un poquito. Si les gusta el contenido de mi canal, suscríbanse, que es gratuito y a mí me ayuda un montonazo. Y nos vemos muy prontito en un próximo video.